Con el ambiente festivo que se vivía en una ciudad teñida de rojo y blanco por la gesta del Sevilla, anoche se celebró por vez primera en una carpa habilitada en el patio de la Diputación Provincial un multitudinario acto de entrega de las distinciones del Día de la Provincia que reconoció con las medallas de oro la trayectoria del cineasta Alberto Rodríguez, la fiscal jefe María José Segarra, la atleta Sonia Macías, el defensor del pueblo andaluz José Chamizo y a título póstumo a El Pali, y con las placas de honor al Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla, la Asociación del Cuerpo Consular de Sevilla, el Grupo Logístico Pantoja y a los amigos de Gines. El presidente de la Diputación de Sevilla articuló su discurso por el Día de la Provincia en una crítica a la arrogancia de los ruedos políticos y con una referencia a una cita de Aristóteles. Quiero convertir mis palabras en un alegato a favor de la duda. La duda como regalo para crecer como sociedad, como obsequio para abrir un verdadero diálogo, como atributo esencial en democracia. Porque como bien decía hace miles de años Aristóteles, el ignorante afirma y el sabio duda y reflexiona. Y cada uno de los premiados supo hacer su propia reflexión en una noche distendida que brindó la oportunidad de pensar en voz alta. Después de la tempestad viene la calma. Este reconocimiento me imagino que también sellará algunos malestares, ¿no? Ah, no sé. No sé. Yo ya estoy en otra onda. No tengo yo ya esas sensaciones que tuve en su momento, no las tengo. No, yo estoy ya en otras dinámicas. Ha dado en el discurso que hemos visto en el vídeo una llamada de atención de hay que luchar por este mundo porque ahora mismo no lo tenemos habitable. No, y sobre todo en un ámbito del que voy a hablar mucho cada vez que pueda, que es la esclavitud laboral. Creo que el buen trabajo lo que te hace es ser feliz y estar a gusto con uno mismo, eso es fundamental. Y cuando formas parte de un colectivo, que el grupo funcione bien, yo creo que eso es lo más importante. Si viene un reconocimiento como este, bienvenido sea, pero lo importante es sentirse satisfecho y dormir bien por las noches. Bueno, no sé si el cine sirve para concienciar, lo que estoy seguro, creo, es que sirve para hacerse preguntas. Y creo que a veces es importante hacerse preguntas para encontrar soluciones. La noche concluyó con una degustación de productos de la tierra que se sumó a la reivindicación de la corporación de Juntos Sumamos.